Bienvenidos a la información. La noche de este domingo, el Frente Frío número 16 ocasionará lluvias muy fuertes en 6 entidades de la República Mexicana. Se pronostica temperaturas muy bajas en gran parte del país y nevadas en cimas de más de 4.200 metros sobre el nivel del mar en el centro y oriente del país. Se prevén lluvias torrenciales para Chiapas, Tabasco y Veracruz y evento de norte de muy fuerte a intenso en la península de Yucatán, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Se pronostican lluvias puntuales a muy fuertes en regiones de Hidalgo, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán, fuertes en zonas de Querétaro y Tamaulipas, intervalos de chubascos en Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Tabasco, así como lluvias aisladas en Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Tlaxcala. Las precipitaciones de mayor intensidad, que serán con descargas eléctricas y granizadas, podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional. El Frente Frío número 16 se desplazará sobre el noreste de la República Mexicana hasta el norte de Veracruz. Las corrientes en chorro polar y subtropical, un canal de baja presión en el occidente del país y el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico y Mar Caribe son los sistemas meteorológicos que propiciarán las lluvias descritas. La masa de aire ártico asociada al sistema frontal originará marcado descenso de la temperatura, viento con rachas muy fuertes de 60 a 80 kilómetros por hora y tolvaneras en el noroeste, norte y noreste del territorio mexicano y oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California y en el Golfo de California, así como evento de norte intenso con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas y Veracruz, o un canal de baja presión extendido sobre el occidente de México y el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico ocasionarán intervalos de chubascos en la Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas. Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y podrían originar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. La masa de aire ártico asociada al sistema frontal propiciará un marcado descenso de las temperaturas en gran parte del territorio nacional, con ambiente matutino y nocturno frío a muy frío, así como heladas durante la madrugada sobre el noroeste, norte, noreste, centro, oriente y sureste del país. Además, se espera la formación de densos bancos de niebla en el noreste, oriente, centro y sureste del país y se espera el evento norte con rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora en el istmo de Tehuantepec y oleaje de 4 a 6 metros de altura en costas de Veracruz y Golfo de Tehuantepec. No te pierdas la información, suscríbete y activa la campana de notificaciones y si te gustó este video, compártelo y déjanos un like.